En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tercero de los discursos que encontramos en el Evangelio según San Mateo está en el capítulo 13 y corresponde al discurso de las parábolas o parabólico. Como de costumbre, vamos a tener dos reflexiones sobre este discurso. La primera va a seguir un poco el esquema que encontramos en el tablero y es una reflexión un poco más general sobre el lenguaje de los evangelios. Esa va a ser la charla que tenemos en este momento con el favor de Dios. Luego, en la siguiente charla, ya nos detendremos mirando algunos detalles, algunos aspectos de parábolas concretas de Jesús. Pero primero, esta reflexión sobre el lenguaje de los evangelios. Es interesante darse cuenta que, tratándose de textos difundidos en decenas y decenas de lenguas, textos que han llegado a todo tipo de culturas, textos que han sido impresos, proclamados, memorizados, se han convertido en películas, poemas, tratados de teología, y sin embargo sigue siendo difícil realmente clasificar el género literario de los evangelios. Los exégetas, de hecho, dicen que el evangelio como tal es un género literario, porque es difícil de clasificar. Tal vez la palabra que puede ayudarnos más, y es la primera palabra que quisiera que tomáramos hoy como referencia, es la palabra testimonio. Los evangelios no son exactamente biografías. Los evangelios no son elaboraciones teóricas al estilo de un tratado de teología. Tampoco son libros de oraciones exactamente. ¿Qué son entonces? Podemos decir son testimonios. Es decir, el evangelio, o mejor, los evangelios, son algo así como los ecos que la presencia de uno llamado Jesucristo ha creado en oyentes, en comunidades, y que luego ha quedado plasmado con la guía del Espíritu Santo a través del talento de escritores de aquellos que llamamos precisamente los evangelistas. La palabra testimonio es muy importante. Como hemos comentado en otras ocasiones, es decir, en otros retiros, la palabra testimonio es indispensable al referirnos a la Biblia en general, porque si te das cuenta, la palabra testimonio está más allá de la división entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo propio de lo subjetivo es la ficción, la fantasía. Lo propio de lo objetivo es el dato verificable, comprobable, podríamos decir neutro, frío. Los evangelios no son objetivos con ese tipo de objetividad, pero tampoco son subjetivos como si se tratara de elaboraciones fantasiosas. Claramente tienen una raíz profundamente hundida en hechos reales, y cualquier intento de negar la historicidad de los evangelios lleva una maraña de contradicciones y, por supuesto, a la negación de la fe. Hay una raíz profunda en la historia, en los hechos, en la realidad, en lo que ha acontecido. Pero luego, el evangelio mismo tiene un propósito que está incluso dicho expresamente en el caso del cuarto evangelio, el de San Juan. Dice: esto se ha escrito para que crean y para que creyendo tengan vida. De modo que hay una intencionalidad, y esa intencionalidad está indicando que no se trata simplemente de una colección de reportes, sino que se trata de la descripción de aquello que ese hombre
hombre y Dios llamado Jesucristo, ha causado en una comunidad. El lenguaje del testimonio es bastante más frecuente de lo que nosotros pensamos. La mayor parte de nuestras conversaciones informales son de tipo testimonial. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos que voy andando por una autopista y de repente el tráfico se atasca, pasa mucho tiempo, se mueve pesadamente, hasta que se aclara cuál es la causa de esa lentitud. Es que hubo un accidente. De hecho, fue un accidente grave. Hay una gran cantidad de vehículos que resultan envueltos en ese accidente. Hay ambulancias, está la policía. Es decir, claramente fue una cosa muy seria. Así que llego a mi destino con casi una hora de retraso. Me preguntan inmediatamente, ¿qué te pasó? Y digo, a mí nada, pero había un accidente en la carretera. Yo creo que unos 20 carros se chocaron. Observemos, ese es un lenguaje usual, coloquial. ¿Contaste si eran exactamente 20 o serían 19 o fueron 21 o 22? Al decir 20, yo estoy reportando algo que efectivamente sucedió, porque hubo un accidente gigantesco. Pero el hecho de que sean exactamente 20 no es lo más importante. Yo estoy dando ¿qué? Estoy dando un testimonio. En ese estilo, de esa manera, están escritos los evangelios. Así, por ejemplo, cuando dice el milagro de la multiplicación de los panes, eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños, pues no hay que interpretar que había alguien utilizando un sistema de escaneo o un torniquete, como se llama en algunas partes, donde va entrando la gente. A ver, uno, dos, espera, más despacio que pierdo la cuenta. No, estaban 5,000, es 5,000. Es un más o menos. Entonces, en ese sentido hay un elemento que es subjetivo. Pero no es solamente en el hecho de las cifras, es también y sobre todo en el hecho de la fecundidad del lenguaje. Y es ahí donde entramos en esas palabras que están en la parte superior de nuestro tablero. Arriba tenemos dos palabras que vamos a explicar, por supuesto, en unos minutos. La palabra conectividad, y de ahí sale una flecha que apunta hacia formalidad. Debajo tenemos otra pareja de palabras. La palabra fecundidad y una flecha que sale hacia la palabra claridad. Bueno, ¿qué quieren decir esas palabras? Para ver por qué las ponemos ahí, les invito a que nos concentremos en la parte de la derecha, es decir, formalidad y claridad. Y sobre todo la palabra claridad. Cuando nosotros hablamos de un modo claro, es cuando utilizamos cada palabra en su significado propio, de modo tal que la persona que va siguiendo el discurso puede ir construyendo en su mente una especie de argumento. Eso es lo que significa la claridad. Lo propio de un lenguaje claro es que es un lenguaje que utiliza el número de palabras que son suficientes sin que nada sobre. Pero las palabras suficientes, tampoco nada falta. La claridad es el arte maravilloso al que han llegado algunos grandes autores. Tenemos en la Orden Dominicana a nuestro querido Tomás de Aquino. Es simplemente portentosa la capacidad de claridad de Tomás. Uno puede leer páginas y páginas y se da cuenta que no sobra una sola palabra. No falta una sola explicación. Las frases están completas con su sujeto y predicado y el significado de cada término es constante,
es firme, es comprensible. Esa es la virtud de la claridad. Lo que uno espera de un maestro, en el sentido actual, usual de la palabra, es fundamentalmente eso, una persona que sea clara. Si va a hacer una explicación, entonces introduzca apropiadamente cada nuevo término, defínalo precisamente con claridad, úselo de modo apropiado, articule cada frase de manera que añada significado pertinente al discurso. Es un modo muy exigente de escribir o de hablar, este el de la claridad, pero ha habido en la historia grandes maestros. Probablemente la cultura que como cultura más se ha esforzado en este modo de escribir es la cultura francesa, especialmente obsesionada con ese lema que les dejó René Descartes o Descartes. El lema de René Descartes es ideas claras y distintas. Para René Descartes, la seguridad en el pensamiento está en la claridad. Si las ideas son claras y si se diferencian claramente, eso es lo que quiere decir distintas, entonces yo puedo ir viendo qué es lo que tú planteas. La verdad es que los autores franceses han seguido ciertamente ese esquema y son muchos los que abundan en ese estilo. Personalmente, cuando tengo ocasión de leer algunos análisis, me parece que todavía hoy destacan los autores franceses. En los análisis de complejas situaciones de política internacional, como lo que está pasando en Ucrania, como lo que está pasando en Grecia, como el problema de la migración, nada más descansado que ir a un autor francés y ver cómo párrafo por párrafo hace una exposición rigurosa, secuencial y perfectamente clara. Es una disciplina intelectual dura. Uno no suele hablar así. El lenguaje nuestro, cuando conversamos, tiene muchas repeticiones, circunloquios, alusiones. Muchas cosas quedan incompletas. Entre otras cosas, porque cuando uno conversa, uno suele comunicarse por varios canales a la vez, de los cuales solamente uno es la palabra hablada, pero uno añade el gesto, uno añade las manos que se mueven, uno añade el lenguaje corporal, uno añade el tono de la voz, y por eso las personas acostumbradas a conversar son personas a las que les cuesta o a veces nos cuesta escribir con rigor, porque uno está acostumbrado a utilizar una multiplicidad de canales. En cambio, el que tiene que escribir debe compactar en un papel o en la pantalla de un ordenador, tiene que compactar todo lo que quiere decir, sin que nada sobre y sin que nada falte. Y eso es difícil. La mayor parte de nosotros no tenemos esa cualidad desarrollada en un grado altísimo. Más o menos uno lo tiene para ciertos tipos de comunicación. Entonces, esa es la claridad. ¿Qué quiere decir la otra palabra que está encima? La formalidad. Un lenguaje se llama formal cuando cada palabra y cada idea tiene que ver con el mensaje que se quiere comunicar. Así, por ejemplo, si estoy escribiendo un documento de compraventa de un inmueble, no se supone que yo, por ejemplo, cite a Olafo el Amargado, un personaje de tiras cómicas, para quien no lo sepa. Entonces, si yo estoy vendiéndole a usted una casa, entonces yo no voy a empezar diciendo, bueno, como le sucedió una vez a Olafo, también yo aquí puedo empezar diciendo, oiga, eso no viene al caso. Estamos en la venta de un inmueble, usted lo que tiene que poner ahí es los linderos son, las medidas son, los registros son, las condiciones son. Cuando el lenguaje se circunscribe, se limita voluntariamente a lo que es el caso, a lo que es el propósito del escrito, entonces tenemos formalidad. Eso es lo que se llama un lenguaje formal. El lenguaje formal es el lenguaje propio de un oficio, por eso también es el lenguaje oficial. Las personas que están o han estado en el gobierno, así se trata de gobierno dentro de la iglesia, por supuesto, conocen muy bien que esto es indispensable.
Si se va, por ejemplo, a dar una obediencia, como dicen en algunos lugares, o se va a cambiar de lugar, se va a dar una asignación a una persona, el lenguaje es formal. Así, por ejemplo, las constituciones de nosotros los frailes dominicos tienen una especie de formato. Cuando vas a hacer una asignación, tienes que llenar este formato. Lo puedes llamar también una plantilla. Y realmente eso es lo que hacen los provinciales. Fulano de tal, prior provincial al dilecto, ya no se sabe si será muy dilecto, poco dilecto, nada dilecto, pero en todo caso así dice la plantilla, al dilecto Fray Nelson Alfonso Medina Ferrer, revocando la asignación a donde estuvieres asignado, te asigno directamente al convento, tiene ahí todo unas palabritas o palabrejas que están claramente delimitadas. Ese es el lenguaje oficial. A ese lenguaje no le sobra ni le falta nada. Tiene grandes ventajas el lenguaje oficial o el lenguaje formal, y es que es supremamente preciso. Cuando se trata de dar instrucciones, es indispensable el lenguaje formal. Si resulta que tenemos que hacer una mudanza, hay que trasladarse de esta casa a esta otra casa y hay un plazo para hacerlo, y yo me pongo, por ejemplo, a citar a Mafalda o al Hombre Araña, si cuento un chiste o recuerdo una anécdota de la infancia, eso se convierte en ruido. Si de lo que se trata es de cumplir una orden, entonces uno trata de ser preciso. Y la precisión es el don propio del lenguaje formal. Porque todo en el lenguaje formal tiene que ver con la intención comunicativa del respectivo documento. Entonces, el lenguaje formal y el lenguaje claro son de modo muy espontáneo hermanos. Es decir, con mucha frecuencia, el que utiliza un lenguaje claro es porque necesita comunicar formalmente algo. Y eso sí no falla, el que tiene que comunicar formalmente algo siempre busca un lenguaje completamente claro. Necesita total claridad. El caso típico es el del ejército, pero también el de toda forma de gobierno. Mire, a usted se le dijo esto, esto y esto. Eso es lo que usted tiene que cumplir. Eso es lo que significa lenguaje formal. Siendo así las cosas, ¿qué pasaría si nosotros nos comunicáramos exactamente con lenguaje formal todo el tiempo? La vida se convertiría en una camisa de fuerza espantosa. Especialmente cuando se trata de la expresión de emociones o de sentimientos. Probablemente tendríamos que utilizar un lenguaje cuantificado. Me siento deprimido al 41%. Porque hay que ser precisos, hay que ser formales. Habría que dar cifras para esa clase de cosas. Imagínense el lenguaje de los enamorados en este tipo de cosas. En este tipo de comunicación, ¿puedo aproximar mi mano derecha a tu mano izquierda? Eso es absurdo. Es decir, el lenguaje formal y el lenguaje claro tienen un propósito. Cumplen una función dentro de la vida humana, dentro de la vida social, pero no agotan la capacidad comunicativa. El gran Tomás de Aquino precisamente tenía su cerebro tan adiestrado, que me perdone Tomás por lo que estoy diciendo con ese adjetivo, tenía el cerebro tan adiestrado para el lenguaje formal que le costaba trabajo entender un chiste o entender una broma, porque los chistes siempre suponen un abuso del lenguaje. Un chiste siempre quiere decir un abuso del lenguaje. Porque hay que utilizar la palabra en un sentido que no es el que la otra persona está esperando. Entonces, los chistes no se pueden hacer con absoluta claridad. Un chiste con total claridad no produce risa. Si yo digo, por ejemplo, necesito levantar el carro porque una de las llantas se desinfló, en otros países dicen se espichó, en otros países dicen, ven, lo que cada país dice. ¿Aquí cómo se dice? Se ponchó, dicen aquí.
una llanta se ponchó, tengo que levantar el carro para cambiarla. Y el otro dice, bueno, yo te prestaría mi gato, pero está tomando leche. Ahí se juega obviamente con que la misma palabra funciona para dos cosas distintas. Pero si yo le digo a la otra persona, tengo un animal que es una mascota en mi casa, está tomando leche y por supuesto no sirve para levantar tu carro. Pues eso es lenguaje formal, pero arruinaste el chiste, es decir, ya eso no causa gracia. Entonces, el humor, la emoción, la oración y muchísimas otras facetas de la vida humana son imposibles si uno quiere hablar siempre formalmente. Por eso se cuenta en la biografía de Santo Tomás que terminada una clase se asomaron todos a una los estudiantes a la ventana y dijeron, ¡una vaca volando! Y Tomás, aunque no corrió, se fue a la ventana a ver la vaca volando, que por supuesto había terminado ya su vuelo, que por supuesto no estaba. Entonces estos se rieron de Tomás porque lo hicieron caminar hasta la ventana. Y ahí viene la frase famosa de él, ¿no? Frase formal. Consideré más probable, fíjate la formalidad del lenguaje, consideré más probable que una vaca volara a que un fraile dijera mentiras. Ese es un tipo bastante amargado, diría uno, si se lo encuentra en un convento de nuestra época. Porque nosotros, y en unas culturas más que en otras, utilizamos muchísimo el chiste. Entre otras cosas, este querido país, yo lo admiro por la capacidad de sentido del humor que tiene México. Es que no por nada esta es la tierra de Chespirito y la tierra de Cantinflas y la tierra de otros cuantos, porque el manejo mexicano del lenguaje es una cosa que yo considero con toda sencillez va varios pasos adelante de otros países. Es una cosa casi irresponsable lo que hacen los mexicanos con el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todo en la vida es formalidad y claridad. De hecho, ¿qué es la claridad? La claridad consiste en circunscribir los significados de las palabras. Pero antes de que yo acote los significados de las palabras, antes de que eso suceda, ¿qué son las palabras? Eso sí que es una pregunta, esa sí que es una pregunta profunda. ¿Qué son las palabras? No vamos a hacer aquí una teoría lingüística, pero sí quiero decir algo. Y es que indudablemente las palabras son como pozos. Las palabras van revelando riquezas. Las palabras no nacen cortadas, delimitadas y empacadas al vacío. Puede decirse que la claridad es algo así como eso. Es un cortar y empacar al vacío un término para que solo signifique una cosa. Esto es indispensable para la creación de conocimiento científico. Entendiendo la palabra científico más en el sentido medieval que el moderno, es decir, conocimiento serio, articulado, demostrable, eso solo es posible a través de cortar, delimitar y empacar al vacío. Entonces, por ejemplo, si yo hablo con un teólogo de buena formación clásica y le digo, ¿tú qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo con la premoción física en el problema de la gracia? Premoción física. Esa es una palabra que ha sido destilada, vuelta a destilar, depurada, vuelta a depurar, refinada y empacada al vacío. De modo que yo necesito un buen texto de teología para saber exactamente cuál es ese ladrillo. Es decir, esa pieza que luego encaja con otras piezas en la construcción de algo grande que se llama un tratado de teología. La claridad siempre implica demarcar y aislar.
Es lo que llamo aquí metafóricamente empacar al vacío. Siempre. Entonces, para hacer un tratado de teología o de filosofía o de ingeniería, yo necesito hacer eso. Si hablo con un científico y le digo, me siento lleno de energía. Yo estoy utilizando la palabra de un modo muy vago. El científico empieza a clasificarme una serie de energías. ¿Te refieres a una energía potencial gravitatoria? ¿Te refieres a una energía potencial propia del campo electrostático en el que te encuentras? ¿Te refieres a la energía propia de tu movimiento? ¿Movimiento con respecto a qué? ¿Te refieres a la energía propia de momento angular? Es decir, un buen científico que tenga gran preparación en esto, fácilmente me distingue 10, 12, 15 acepciones de energía, cada una bien expresada, con fórmulas que son como son, no son de otra manera. Así, por ejemplo, la expresión típica de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Esa es la expresión típica de la energía potencial debida a la fuerza gravitacional. Y eso es así, eso no es 2mgh ni mgh en raíz cuadrada, es mgh. Esa es la energía potencial. Ese es lenguaje formal. Pero cuando la persona dice, me siento lleno de energía, simplemente quería decir que, pues algo como estoy entusiasmado, tengo ganas de vivir, me siento motivado, el retiro me ha gustado muchísimo. Eso es lo que quiere decir la persona. Eso es lo que quiere decir la persona con me siento lleno de energía. Entonces, podemos decir que las palabras sufren un proceso semejante al de los alimentos. Los alimentos los encontramos en el campo, los sacamos de ahí, hacemos toda una serie de procesos que implican seguramente lavarlos o cocinarlos o freírlos o lo que sea, y de un modo particular se sirven. Ese proceso es lo que lleva a la claridad. Pero también las palabras las podemos encontrar en lo que llamaríamos estado silvestre. Las palabras nacen en cierto sentido, tienen su fecha de nacimiento. Y esas palabras que nacen son extraordinariamente fecundas. Son palabras que pueden tener multiplicidad de significados. Son palabras que funcionan más como una raíz o como un tronco, del cual vendrán después muchísimas ramas. Tomemos, por ejemplo, un vocablo de la lengua griega, logos. Logos significa por lo menos tres cosas que hoy son muy distintas. Logos puede ser palabra, logos puede ser el tratado o el estudio que se hace sobre algo. Logos puede ser la razón por la que algo es de un determinado modo. Entonces yo puedo buscar el logos de algo y estoy buscando algo así como la causa. O yo puedo hacer el logos de algo porque lo he estudiado. O yo puedo llamar a algo y decir, este es el logos de este algo. Ya esas son como tres ramas que vienen del mismo logos. Hay palabras, especialmente en lenguas antiguas, y esta es la dificultad de los traductores. Hay palabras que son francamente difíciles, pero muy difíciles de traducir. Tanto que algunas veces, simplemente los traductores del mundo entero han renunciado a traducirlas. Toma la palabra Abba. Decimos que es algo así como papá o papito, pero en muchas Biblias aparece tal cual la palabra Abba. El traductor finalmente ha dicho, sí, es un lenguaje amoroso, coloquial, cercano para referirse al papá, pero como que hasta ahí llega. Un caso aún más elocuente es el de amén. De todas las lenguas de las que yo haya podido tener noticia, solo hay una lengua, el guaraní, que ha intentado traducir la palabra amén. De manera que en guaraní no dicen amén, sino que utilizan una palabra que en realidad equivale al famoso así sea, que en ocasiones se utilizó en lengua castellana. Pero quitando el caso excepcional del guaraní,
las demás lenguas, sea francés, italiano, sueco, suena amén. ¿Qué quiere decir? Que son palabras tan supremamente profundas, indican una especie de experiencia tan original, tan raizal, que no hay modo de traducirlo. Lo mismo sucede con la palabra aleluya. Lo que cambia es la grafía. Entonces, a veces en inglés le escriben aleluya, en otros escriben aleluya con I latina, otros aleluya con la Y de yuca, de yate, y así sucesivamente, pero la palabra se quedó así. Entonces, eso es lo que indica esa flecha. Las palabras tienen un proceso que va de la fecundidad, es decir, de la plurisemiología, de la pluralidad de significados, a el vacío, el empacado al vacío. Si examinamos un caso interesante en la historia de la ciencia, yo me iría a un personaje de los grandes genios que ha tenido la humanidad, Isaac Newton. Isaac Newton hizo esto con una palabra que se llama fuerza. Fuerza. Fuerza puede significar muchas cosas. Si uno está sosteniendo una bolsa pesada, tiene que hacer fuerza. Si uno está empujando un carro o coche, dicen en otros lugares, tiene que hacer fuerza. Si una persona está decaída y otro intenta darle ánimo, tal vez le dice, fuerza, hombre. Es decir, hay una fecundidad original. Esa es fuerza en estado silvestre. Pero luego llega una mente privilegiada, supremamente adiestrada en matemáticas, de hecho uno de los genios de las matemáticas, como es Isaac Newton, y dice, yo voy a entender por fuerza, y la definición que me interesa es el producto de la masa por la aceleración. Y de hecho la palabra masa es otra que ha tenido un proceso semejante en la física. Entonces las palabras tienen siempre ese proceso que va de la fecundidad, que es la pluralidad de significados, hasta la claridad. ¿Y qué es preferible? Ninguna de las dos cosas. Ambas son necesarias. Ambas son necesarias. La vida humana, en su multiplicidad de experiencias, y en su multiplicidad de rupturas, y en su multiplicidad de oportunidades, le va produciendo un sentido nuevo a las palabras. Y ese sentido nuevo llega un momento en el que hace camino. Seguramente conocemos que la palabra prosopon en griego es la que está detrás del término persona en latín. Pero resulta que prosopon en griego era básicamente la máscara que utilizaban los artistas para amplificar la voz. Pero fíjate que se ponían una máscara, claro, no había micrófonos en la época, se ponían una máscara y hablando fuerte con esa máscara se supone que la voz sale más fuerte. No le veo mucha gracia al asunto, pero así funcionaban los griegos esos. Entonces, la máscara era el prosopon. Prosopon era máscara, pero como por supuesto cada actor tenía su propia máscara porque estaba representando un distinto personaje. Fíjate la palabra que utilizo, personaje. Entonces, prosopon empezó a significar de algún modo el personaje. Ya no el objeto físico, la máscara, sino el personaje. Y de hablar de personaje, se pasó entonces a hablar de persona. Lo que cada uno tiene como suyo, lo que es intransferible de cada uno. Es una evolución semántica. Si seguimos por ese camino, llega el momento en el que aparece un Tomás de Aquino, genio de las definiciones, como otros que en el mundo han sido, y dice, persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in se ipsum rationale natura, una cosa así parecida. Esa es la definición precisa, exacta, ya ese es el empacado al vacío de persona. Persona al principio es muchas otras cosas.
Entonces, la vida humana debemos imaginarla hasta cierto punto como un péndulo que va de la fecundidad a la claridad. En ciertos momentos tengo que ser completamente claro con una persona. En otros momentos dejo la comunicación abierta porque precisamente quiero apelar a la radical apertura que la mente y el corazón humano tienen frente a la realidad. Entonces, una cosa que me llama la atención en mi país, pero supongo que eso pasa en otras partes, es el tipo de lenguaje que utilizan las parejas. Por ejemplo, la diferencia entre te quiero y te amo, aunque esa diferencia se está diluyendo en algunos sectores de la población. Pero normalmente, digamos, lo que era más tradicional es que el te quiero se le dice a mucha gente. El te amo se le dice a muy pocas personas. Y dependiendo del contexto puede tener exactamente el significado de te veo como mi pareja. Entonces fíjate que incluso en la expresión de emociones también hay un momento en el que es necesaria la formalidad y la claridad. Incluso con todas las profanaciones y con todas las rupturas que ha tenido el lenguaje afectivo, prácticamente en todas las culturas hay un acto que tiene que darse en una pareja. Y es lo que llaman en inglés propose, es decir, proponer, es decir, pedir mano, pedir que nos casemos. Ese acto es un acto formal. Y a mí me parece a veces tierno y a veces casi ridículo la manera como eso tradicionalmente tiene que suceder en los países anglosajones. Como tuve ocasión de vivir unos años por razón de estudios en Irlanda, entonces yo veía que eso estaba metido profundamente en la cultura de ellos. Eso no existe en mi cultura. Resulta que no solo hay que entregar un anillo, porque si no se entrega el anillo no está claro qué es lo que está haciendo, sino que además el hombre, ahora las cosas se han complicado más porque ya puede ser hombre, mujer, animal o cosa, pero en aquella época el hombre tiene que arrodillarse, preferiblemente una rodilla en piso, o sea, genuflexión parcial, rodilla en piso, anillo que se entrega, y a veces casi que ni las palabras se necesitan. Esa es la formalidad para decir, ¿te casarías conmigo? Y entonces ella tiene que manifestar su sorpresa, tiene que reírse y llorar al mismo tiempo. Es decir, ese es un sainete que ya está bien entrenado, eso ya se sabe cómo es. Y todo el mundo en esa cultura anglosajona funciona así. En mi país las cosas no son así, pero en ese país o en esos países sí es así. Rodilla al piso, anillo que se entrega, manos al pecho de ella, levantar la mirada, reírse y llorar. Ni él dice, ¿te casarías conmigo? Ni ella dice que sí. Pero la rodilla al piso y el anillo dice, ¿te casarías? Y el llanto y la risa de ella dicen, claro que sí. Eso es lo que se llama formalidad. Se ha llegado a una formalidad. Esa es la manera. Ese es el modo de proponer. Ese es el modo de proponer. Entonces, la vida humana circula entre la fecundidad y la claridad. Y necesitamos de ambas cosas para todo, también para el mundo de las emociones, también para el mundo de la fe. ¿Cómo funciona en la fe eso de la claridad y la fecundidad? Mira, tú puedes decir, por ejemplo, quiero unirme para siempre con mi Señor. Bellísimo, estás expresando tu amor, tu fervor. Pero resulta que al lado tuyo está sentado un practicante de la nueva era que dice, quiero unirme con el todo. Entonces, ¿qué tipo de unión es esa? ¿Cómo es la unión tuya? ¿Cómo es la unión que no es tuya? Por eso hay declaraciones formales de la fe. Se les llama símbolos. El símbolo de la fe. Entonces, si yo le digo al de la nueva era, oiga, usted, suspenda esa flor de loto y dígame una cosa. ¿Usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y el otro dice, yo me siento uno con el cosmos. El cosmos fluye por mis venas. El cosmos sonríe en mi boca.
Y el bueno, sí, estaba muy bien toda su poesía, señor, pero cree en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Fíjate que cada palabra tiene su sentido. Por ejemplo, creador es un término muy preciso. Creador significa que lo que conocemos no es emanación, ni prolongación, ni pedazo de Dios. Creación es creación. Entonces, también en la fe está este péndulo. Ahora entendemos lo que quiere decir la conectividad. La conectividad quiere decir que las palabras en su sentido silvestre, las palabras recién cogidas de la mata, son palabras que tienen una multiplicidad de posibilidades de comunicación. Una multiplicidad. Las palabras en sentido silvestre pueden significar muchas cosas. Un amigo norteamericano había aprendido bastante bien el español y fue a visitar mi país. Estaba en el norte, en la ciudad de Barranquilla, donde son mis papás. Y bueno, se unió ahí a una conversación, había una reunión, se une él a un pequeño grupo que está ahí conversando y uno le dice al otro, bueno, oye, gringo, esa palabra no necesariamente es despectiva en Colombia, sé que en algunos países, y depende cómo se diga, a veces tiene un sentido agresivo. Oye, gringo, ¿cómo está la mano? Y él se queda mirando la mano. A ver, ¿cómo está la mano, no? ¿Cómo está la mano? Es una expresión realmente muy difícil de traducir, que se usa por lo menos en esa parte de Colombia, y que es algo así de cómo están las cosas. Es como esas frases que abren una conversación sin mayor trascendencia, como el famoso how do you do en inglés, ¿no? How do you do es literalmente sería usted cómo hace o cómo hace usted, no significa nada realmente. Entonces, ¿cómo está la mano? Es cómo están las cosas. ¿De dónde viene esa expresión? Pues viene de que en ciertos juegos de cartas, cuando se distribuye, ahí se tiene una mano de cartas. Entonces, ¿cómo está la mano? Es cómo están tus cartas, cómo está tu situación. Ese es el origen remoto de esa expresión. Pero cuando le dicen a este pobre gringo, que lleva 20 años estudiando español, oye, gringo, ¿cómo está la mano? Bien, bien, la mano está bien. My hand is okay. ¿Qué más va a decir? ¿Qué más va a decir el gringo? Entonces, fíjate cómo en el lenguaje informal y silvestre todo está muy conectado. Y de esas conexiones se alimentan experiencias profundísimas de la fe. Por ejemplo, ustedes recuerdan ese pasaje del Evangelio donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Por supuesto, yo he oído ese Evangelio desde que yo mismo era niño. Y desde que yo era niño, recuerdo que la homilía típica, cuando se hace homilía sobre ese texto, el predicador que corresponda, inevitablemente nos hace la misma pregunta a nosotros. Bueno, ¿y para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Y cuando uno se hace la pregunta, ¿para mí quién es Jesús? Uno apela a la conectividad. Uno apela a esta otra palabra que aparece por aquí al final, analogía. Entonces es muy posible que una religiosa que se está preparando para hacer sus votos perpetuos diga, bueno, me sonrojo un poco al decirlo, pero para mí Jesús es mi prometido. Yo veo a Jesús como mi novio, como mi esposo. ¿Eso qué es? Eso es conectividad. Está tomando una realidad que es la persona adorable de Jesucristo y la está conectando con una experiencia, la experiencia esponsal. Probablemente otro muchacho que está en el grupo dirá, para mí Jesús es mi mejor amigo. Entonces utiliza otra comparación. Quizás una persona que ha tenido grandes carencias en su vida dice, para mí Jesús es como mi padre. De hecho, hay una devoción que es al Padre Jesús. Al Padre Jesús, que a mí me suena raro porque yo, por ejemplo, nunca conecto con eso. Pero hay gente que sí ha sentido eso.
Y de hecho hay un pasaje en la Biblia donde Jesús llama a sus discípulos hijitos en la última cena. Les llama hijitos porque han nacido de su amor. Es bello también, ¿no? Entonces fíjate cómo nuestra fe se alimenta de esa clase de conectividad. Y de ese modo encontramos lo que es Jesús. Cuando uno medita, por ejemplo, en la Eucaristía, todos los nombres que tiene la Eucaristía, uno de los que más me impacta es el nombre de viático, el alimento para la vía, y no cualquier vía, la vía, el camino que lleva de la tierra a la eternidad. ¡Wow! ¡Qué cosa! El viático. Y la Eucaristía es el único alimento que resiste el paso de la muerte. Entonces, esa conectividad es muy importante, porque es la que me permite relacionar la comunión que humilde y sencillamente hago cada día con la hora de mi muerte. Eso es conectividad. Bueno, con todas esas explicaciones, ya podemos ver el universo semántico que aparece debajo. El lenguaje funciona en esta complejidad. Alguien decía, una palabra es una metáfora comprimida a presión de siglos. Yo creo que eso es cierto. Creo que es una buena manera de decirlo. El otro día hablábamos de lo que significa la palabra importante. Y resulta que importar es portar adentro, es cargar. Entonces, importante es lo que porta, lo que cuando llevas adentro pesa. O sea que importante está relacionado con peso. Lo dijimos en la homilía aquella sobre la gloria. Entonces, la palabra importante tiene adentro todo ese contexto. Cada palabra, casi cada palabra, es un retazo de vida humana que ha sido comprimido y que ya ha sufrido una parte de este proceso que va de la fecundidad a la claridad. ¡Qué cosa tan maravillosa es el lenguaje! ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces, el lenguaje empieza siempre siendo metáfora. Empieza siendo signo. ¿Qué queremos decir con signo? Desde la definición de San Agustín, signo es una realidad que me lleva a otra realidad. Y el ejemplo de Agustín sigue utilizándose. Veo humo, sé que hay fuego. El humo me lleva al fuego. Entonces, el lenguaje empieza siendo metáfora y empieza siendo signo. Signo que apunta a otra realidad. Pero luego la metáfora se elabora en alegoría. ¿Qué es una alegoría? Alegoría es aquella composición literaria en la cual los personajes y las acciones tienen un sentido que está más allá de lo que realizarían esos mismos personajes. Por ejemplo, va un animalito, usualmente se dice una raposa, bueno, cualquier animal de esos, encontró un racimo de uvas apetitoso, la famosa fábula, intenta agarrar las frutas esas que le gustan. Cuando no puede, entonces dice, bueno, esas uvas estaban verdes, y se va. Esa fábula pues es bien conocida. Eso es ejemplo de una alegoría. Realmente el interés no es describir comportamiento animal ni describir uvas. El interés es describir un rasgo del comportamiento humano cuando intenta darse un consuelo falso en medio de la frustración. Ese sería más o menos el sentido de una alegoría. Entonces, una alegoría es una transposición de discurso uno a uno. Entonces, yo puedo ver a ese animalito que quería las uvas y puedo decir, ese animalito se parece a las personas que quieren tal o cual cosa. Las uvas sería lo que ellos querían. Los esfuerzos, los saltos de ese animal sería tal cosa. Eso se llama transposición uno a uno. Esa es una alegoría. La palabra símbolo es muy importante en conexión con signo. La palabra símbolo es importante porque símbolo nos está haciendo alusión a aquello que sirve para conectar partes coincidentes. El sentido original de símbolo es
esa especie de objeto que se parte por mitades, tú conservas una mitad y yo conservo otra. Y cuando nos volvemos a encontrar, si coinciden nuestras partes, entonces quiere decir que tú eres tú y que yo soy yo y que estamos hablando de lo mismo. Entonces, el símbolo es un signo que conecta, podríamos decir. El símbolo apela no en primer lugar a la racionalidad, sino a la experiencia, a la emoción, a la pertenencia o a otro tipo de cosas semejantes. Eso es lo que quiere decir la expresión símbolo. Y de aquí quiero llegar yo a parábola para decir que las parábolas, en el fondo, pues este es el tema, ¿no?, en el que estamos, el discurso parabólico del Señor, pero es bueno, me parece, plantear todo este contexto. Lo que quiero decir de las parábolas es que las parábolas son un modo simbólico de recuperar la fecundidad de la experiencia vital humana. Parábola, modo literario que se apoya en símbolos, por eso digo simbólico, modo literario apoyado en símbolos que recupera o revela la fecundidad de la experiencia humana. Con lo cual estoy diciendo que las parábolas, no solo las del Evangelio, sino otras que aparecen en distintos lugares de la Biblia, las parábolas no son necesariamente alegorías. A ver si logramos entendernos en este punto, que es bien importante y que deshace muchos malos entendidos. Una parábola no es una alegoría. Una parábola es un pedazo de vida humana al cual Cristo le hace hablar más allá de sí mismo, mostrando en su fuerza simbólica un contenido que no era obvio. Las alegorías suelen utilizar personajes ficticios y situaciones imposibles. Por ejemplo, eso de que un animal esté tratando de saltar y no sé qué, y que luego el animal resulte reflexionando y hablando, eso es ficticio. Y así de muchas otras fábulas que se encuentran, la liebre y la tortuga, por ejemplo. En los 50 años y un poco más de vida extrauterina que Dios me ha concedido, yo no he visto ninguna competencia entre liebres y tortugas. No suelen buscarse para competir. O sea, es una cosa ficticia. La alegoría usualmente apunta a una situación, a un cuadro ficticio, algo que no es real. Y la alegoría busca la comparación uno a uno. Es decir, la liebre significa esto, la tortuga significa esto, la carrera significa esto, el hecho de que la liebre pierda significa esto, el hecho de que la tortuga gane significa esto. Esa es la alegoría, eso es lo que se llama conversión uno a uno. En la parábola la conversión no es uno a uno. En la parábola se toma un retazo de vida humana y se le hace hablar. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque muchas parábolas no son edificantes. No son edificantes. Si tú lees la parábola como alegoría, no es edificante. Te voy a dar dos ejemplos muy conocidos de los santos evangelios, para que veas por qué es importante saber que la parábola no es una alegoría. Dice Jesús, nuestro divino Salvador, el reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, lo esconde, vende todo lo que tiene, compra ese campo. Bueno, pongamos pausa. Analicemos ese relato. ¿A usted le parece muy edificante eso? O sea, este señor estaba en un campo que no era suyo y de pronto se da cuenta que hay un tesoro. Se queda callado. No dice nada el tesoro. Compra el campo sobre la base de la ignorancia del dueño. Porque si le dice, mira, vengo a comprarte este campo donde tienes, por cierto, un tesoro que vale millones y millones. Ahí se le arruina la ganancia.
Entonces, ¿te parece muy honesto ese comprador que guarda escrupuloso silencio para su propia conveniencia y en detrimento de los intereses del otro? Mira, aquí vengo a comprarte el campo este. Bueno, te lo dejo en $5,000. 5,000 está muy caro, sabiendo él que el tesoro ese vale $200,000 o más. Él hace todo el papel, toda la mentira. Eso es mentira. No nos digamos mentiras nosotros. Eso es engaño. 5,000 está un poco costoso. Y si yo te doy 4,000, bueno, dejemos 4,500. Partamos diferencia. Quédate con el campo. Mañana te traigo la suma. El hombre va a vender las 3, 4 bobadas que tenía y llega con 4,500. Aquí está. Bueno, aquí está tu documento, ahora el campo es tuyo. Y este va y desentierra el tesoro, como quien dice, se ganó $195,500 en ese negocio. ¿Eso te parece edificante, honesto? ¿Eso te parece ejemplar? Claro que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús nos presenta esa situación sabiendo que es poco edificante? De hecho, en la mayor parte de las parábolas de Cristo hay uno o más personajes que no son edificantes. En la muy conocida parábola del hijo pródigo tenemos el caso del hijo mayor. Y por favor, el hijo mayor, nadie me venga a decir que es edificante. Entonces las parábolas no son relatos edificantes, no son alegorías. El otro caso, que es todavía más dramático, es el caso del administrador injusto. El tipo estaba haciendo trampa y entonces el jefe le dice: mira, reúne lo tuyo y vete, estás despedido. El administrador tramposo dice: ¿ahora qué hago? Mendigar me da vergüenza. Para acabar no tengo fuerzas. Ya sé lo que voy a hacer. Y empieza a falsificar o a cambiar recibos. ¿Cuánto le debes a mi amo? Le debo tantos barriles de aceite. Mira, aquí está tu recibo. Escribe otra cosa. ¿Eso es edificante? Pues claro que no. Es trampa. Luego pueden venir explicaciones de unas y de otras, y a veces los exégetas hacen unas cabriolas, doble salto mortal para tratar de cuadrar el significado. No, realmente es un tramposo, el tipo es un tramposo. Y así hay muchos relatos, bueno, no muchos, pero hay varios relatos que tienen esa característica. No se nos olvide algunos en donde es tan evidente la perversión que uno solo puede sacar como conclusión que Cristo estaba en una diatriba con sus enemigos. Acuérdate el caso ese de los viñadores asesinos. Esa también es una parábola. Y mandó el dueño del sembrado, mandó a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Y no le respetaron al hijo. Mira, ahí viene el heredero, matémoslo y nos quedamos con la herencia. ¿Eso es edificante? Por supuesto que no. Entonces, los propósitos de esta charla son dos. Primero, hacer un planteamiento, como ya lo hicimos, sobre el péndulo de la vida humana y el lenguaje. El segundo propósito es descubrir que las parábolas no son alegorías ni son relatos edificantes. Entonces, ¿qué son? Son trozos de la vida humana en los que la mirada penetrante de Jesús ve una analogía. Son trozos de la vida humana en los que aparece un aspecto del misterio del reino de Dios. Son escenas de la cotidianidad, escenas muy próximas a la vida cotidiana, en las cuales se deja ver de un modo bastante claro un aspecto. O sea que no hay que buscar en las comparaciones de Cristo, no hay que buscar este elemento que significa y este otro elemento que significa y este otro que significa. A veces eso se puede hacer, pero solo hasta un cierto punto.
dice el Papa Francisco que tiene un modo de hablar muy próximo a esta fecundidad y conectividad. El Papa Francisco es en ese sentido casi lo contrario del Papa Benedicto, porque el Papa Benedicto es profesor de 40 y 50 años de docencia al más alto nivel. Entonces, en 50 años es enseñando, ¿qué lenguaje tiene Benedicto de un modo casi espontáneo? Formalidad y claridad. Por eso, para la gente que quiere enseñanzas claras, yo no les puedo recomendar casi nada mejor que vayan a la página del Vaticano y lean, y lean, y lean, y lean Benedicto, porque Benedicto es extraordinario en la claridad. Benedicto es más claro, con el debido respeto, lo digo que yo también, pues soy estudiante y profesor de teología y llevo muchos años en eso. Benedicto es más claro que Juan Pablo II, es más claro que Pablo VI y por supuesto muchísimo más claro que Francisco. En eso descuella Benedicto, pero ya dijimos que esa no es la única cualidad de la vida humana. Francisco se parece más al estilo franco, a veces popular. Ese es Francisco. Entonces, yo he encontrado gente, me parece vergonzoso lo que voy a contar, pero yo me he encontrado gente que se burla del lenguaje Francisco. Una de las expresiones más hermosas del principio del pontificado de Francisco fue: yo quiero sacerdotes y obispos con olor a oveja. Entonces ya no faltó el que dijera, bueno, pero es que las ovejas huelen mal, entonces ¿para qué quiere el Papa? Eso es destruir una parábola volviendo la alegoría. Olor a oveja, ¿qué quiere decir? Olor a oveja no significa que nos interesa a qué huelen esos animales, que por cierto huelen muy mal. Olor a oveja no quiere decir vaya y huela una oveja. Olor a oveja quiere decir tome el aspecto de proximidad que el pastor tiene con la oveja y aplíquele eso a su vida, señor cura. Eso es lo que significa olor a oveja. Entonces, la gente que solo quiere lenguaje formal y lenguaje claro, se burlan de Francisco. Francisco no tiene ese don, tiene otros. Es que así somos los seres humanos. Los seres humanos no tenemos todos los dones. Entonces, Francisco habla como a pedazos, a veces enfatiza una cosa, a veces enfatiza otra. Así habla él, así se expresa él. Entonces, por ejemplo, cuando le hacen esta pregunta sobre los homosexuales, él dice, bueno, si está buscando la voluntad de Dios, no es hora de que lo condenemos. Eso es lo que dice Francisco el homosexual. El que está acostumbrado al lenguaje formal y claro dice, no, ha debido decir, preámbulo. Presupuestos para la comprensión de mi lenguaje. Aclaraciones semánticas previas. Elaboración introductoria. Luego sí, desarrollo del tema. Luego, conclusión, respuesta a las objeciones. No, condenar no. No, 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 la iglesia no condena. No, nada de eso, no. No, por cierto, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene en ese lenguaje, tiene unos documentos tan preciosos sobre el homosexualismo, tan bellos, en puro lenguaje formal. Pero les toca hacer lo que yo acabo de describir. Preámbulo, aclaración terminológica, desarrollo del tema, conclusiones, respuesta a las objeciones. Eso también es necesario. Y por supuesto que es el mismo evangelio. Pero es que Francisco no le pidas eso. Él no es así, nunca ha sido así. Tiene otros dones. Entonces, Francisco, ¿para qué es bueno? Pues es bueno para dejar en la mente de millones y millones de personas imágenes preciosas que tienen un valor incalculable. Cuando hacia la mitad de su primer año de pontificado abraza a este hombre que tenía no sé qué enfermedad, una enfermedad deformante, no sé la enfermedad ni eso es lo que más importa aquí, pero claramente un hombre que tenía la piel como una elefantiasis, una dermatitis extrema, yo no sé qué era lo que tenía. Me perdonan, lo digo solamente para que nos entendamos, su aspecto era casi monstruoso. El Papa lo abraza con afecto.
Para eso es bueno Francisco. No le pidas a Francisco una elaboración teológica sobre el sentido último del sufrimiento. No, él abraza y le da un beso al ancianito y toma al bebé, y luego nos deja también en sus palabras una gran claridad con imágenes muy fuertes. Para mí lo más fuerte que ha dicho Francisco es: cada niño abortado tiene el rostro del crucificado. Esa es una maravilla de frase, pero eso está en el lenguaje de la fecundidad y de la conectividad. Pídele a Benedicto, o pídele a Müller, el de la congregación, pídele que ellos hagan toda una elaboración sobre las razones de derecho natural, sobre las razones de ley natural, sobre los argumentos de derecho internacional, sobre los cambios en la postura de la ONU para llegar a por qué el aborto es una barbaridad. Cada uno lo hace desde donde puede hacerlo. Entonces, en el lenguaje de Cristo, las parábolas no son alegorías. Cuando Cristo nos da la parábola del hombre que compra ese campo, con todo el amor yo les digo, el tipo era un desgraciado. ¿Cómo se le ocurre hacerle eso al otro? ¿Cómo se le ocurre hacerle eso? ¿Ah? Y todavía regateando. No, 5,000 está mucho. 4,500. 4,500 te lo compro ya. Sabiendo lo que hay ahí. Es un negocio que se hace sobre la base de la ignorancia. Pregunta: ¿y por qué Jesús habla de esa manera? Hay dos razones muy poderosas. Primera, porque la vida que tú vives y la vida que yo vivo está llena de experiencias como esas. Y lo que Cristo quiere es que tú aprendas a leer tu vida, que aprendas a descubrir en la humildad y en lo ordinario de tu vida cosas portentosas. Entonces, la primera razón es esa. ¿Por qué Cristo toma escenas tan cotidianas? Porque en la vida humana las cosas que pasan son así. Las cosas que suceden en la vida humana no suelen ser: me encontré un santo sin canonizar, que estaba en santa conversación con otra santa que tampoco han canonizado, y en sus temas magníficos. Esa no es la vida en la que uno vive. La vida en la que uno vive es donde hay tipos tramposos. Esa es la vida en donde uno está. Eso es lo que uno se encuentra. Entonces, Cristo quiere que yo aprenda a leer la vida. Las parábolas son escuelas para enseñarnos a leer la vida. Para eso son las parábolas. Y como en la vida humana no te encuentras el bien químicamente puro, Cristo no te presenta el bien químicamente puro en sus parábolas. Ese es el primer propósito: que aprendamos a leer la vida. Segundo propósito: que en nuestra lectura lleguemos a esta palabra maravillosa, o a estas dos, misterio y analogía. Que lleguemos a la analogía, que aún en los acontecimientos repugnantes, como el que compró con trampa, porque con trampa compró, aún en los acontecimientos repugnantes, nosotros sepamos ver la chispa de algo más. ¿Qué es lo que vale entonces de esa parábola? De esa parábola del tipo ese que compró el campo, ¿qué es lo que vale de esa parábola? Lo único que habla del reino de Dios ahí es el gozo explosivo de haber recibido algo sobreabundante, algo que yo no me esperaba, algo que en cierto sentido me encontró, más que encontrarlo yo a él. Eso es lo que me da la parábola. No volvamos las parábolas del Evangelio, no las volvamos analogía. Si yo intento decir, lo que Cristo me está enseñando con esa parábola es que cuando yo vaya a la casa de mi amigo, en el momento en el que él no se esté dando cuenta, pues yo puedo ahí ver cosas que mi amigo no se ha dado cuenta. Jesús no me está tratando de enseñar nada con ese aspecto. Me está tratando de enseñar, en medio de la rudeza, en medio de los tonos grises, opacos, ocres y oscuros de la vida humana,
hay rayos de felicidad. Esa chispa, ese destello de alegría es el que verdaderamente nos interesa en la parábola. Y en la parábola del administrador, ¿qué es lo que importa? Cristo mismo lo dice, son más astutos los de las tinieblas en sus cosas que los hijos de la luz. Entonces, lo único que interesa en esa parábola es que pensemos, oiga, yo podría aplicar más mi inteligencia y tratar de lograr algo mejor. Es decir, la parábola tiene como propósito dejarme un cuestionamiento. ¿Estoy poniendo en juego lo mejor de mis talentos y en particular de mi inteligencia para ver cómo le abro un camino a la luz? Ese es el propósito de la parábola. Dicho de otra manera, puesto que las parábolas no son alegorías, lo que Cristo quiere en sus parábolas, no es que nosotros imitemos a los personajes. A veces sí, a veces no. Pero lo que Cristo quiere no es en primer lugar la imitación. La imitación sería lo propio de una alegoría que deja una enseñanza moral. No, lo que Cristo quiere son las dos cosas que ya dije. Primero, que yo me acostumbre con la lectura de las parábolas a leer mi vida. Por eso todas las escenas de las parábolas son escenas cotidianas, normales. Lo que le puede pasar a cualquier persona. Esas son las parábolas. A cualquier persona se le puede perder una moneda valiosa. Y barre cuidadosamente y busca y busca y busca hasta que encuentra la moneda. ¿Y qué hace la señora que encuentra la moneda? Tiene que decirle a alguien. Entonces, ¿qué hace? En su grupo de WhatsApp. Eso sería hoy. Como esa señora no tenía grupo de WhatsApp, ¿qué le tocó hacer? Llamar a las vecinas y decirles, encontré la moneda. ¡Ay, qué bueno, encontraste tu moneda, qué bien! Entonces, ¿qué son las parábolas? Son escenas de la vida real humana con las cuales Jesús quiere que aprendamos a leer también nuestra vida para ver en ellas, en esas escenas, destellos preciosos del misterio de Dios que está ahí, cerca. Dios está cerca. Dios está aconteciendo muy próximo a ti. No está lejos, Dios está muy cerca. Y desde su cercanía te bendice. Y desde su cercanía hace maravillas en ti. Eso es lo que quieren las parábolas. Si yo me abro a ese camino, llego al misterio y a la analogía. Si no me abro a ese camino, todo se me queda en enigma. No supe al fin de qué se trataba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar en la parábola? Normalmente una chispa, una luz, una. Y esa chispa, esa luz, es lo que Cristo quería que yo aprendiera a leer. Aún en una negociación tramposa, hay algo que yo puedo aprender del reino de Dios. Aún en un administrador deshonesto, hay algo que yo puedo aprender del reino de Dios. Aún en una pelea por una herencia, en una familia, hay algo que yo puedo aprender del reino de Dios. ¿Qué es lo que Cristo quiere con sus parábolas? Que yo aprenda a encontrar, a leer el reino de Dios en todo. Ese es el propósito de las parábolas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.